nosotros. Estamos listos para el primer estudio bíblico. Por favor, ubique las Sagradas Escrituras, téngala en la mano y ábrala en Lucas capítulo 12. Estaremos estudiando desde el versículo 43 hasta el 59. Se lo repito, Lucas capítulo 12, desde el versículo 43 hasta el 59. Y continuaremos con el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 5. Nuestro hermano Levi García nos va a leer algunos de esos primeros versículos. Adelante, Levi. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Recordando que estamos en los títulos, Siervo infiel, Jesús causa de división, ¿cómo no reconocéis este tiempo? Arréglate con tu adversario y arrepentío o pereceréis. Y a su letra dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le dará, demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Padre, gracias por esta palabra. Estamos acá en este día esperando la gran bendición. Utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos. En el nombre de Jesucristo, hoy es el día de los milagros. Amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Amén. A Jesucristo siempre le ha gustado animar a sus hijos. El Señor no es un aguafiesta que viene puro, dale que dale y dale que dale. No, 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 no. El Señor es un animador, un gran animador. Es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos también animarnos. Los Amén. Unos a los otros. Los unos a los otros. Nosotros debemos animarnos los unos a los otros. Qué bonito, amados hermanos, cuando mi Henry le está zumbando esos grandes matracazos. ¿Qué hago yo cuando mi Henry está zumbando esos grandes matracazos? Zúmbale, Henry, zúmbale, Henry. Lo incentiva diciéndole, zúmbale, mi Henry, zúmbale, zúmbale, mi Henry. Mándale de ancho, mi Henry. Mándale de ancho, mi Henry. Mire, las congregaciones alegres del mundo son las congregaciones de la gente de color carbón, negro subido. No, esos son congregaciones, hermano, mire, esos iglesiones, sudaditos se pone. Y el predicador, ¿cómo hace la congregación cuando el predicador está al rojo vivo en las congregaciones de mi sangre, mi Juan? Bueno, papá, lo animan, aplauden, se levantan y aplauden y levantan las manos y brincan y dele para adelante, gritan. ¿Y muy qué hace bien, el negrito? ¿Qué hace el hay un negrito bailón, un negrito Ajá. que él dirige bailando. ¿Qué hace el negrito cuando lo animan, cuando lo aplauden? Se siente como pez dentro del agua, él se mueve para acá y para allá y brinca y hace así. Oye, tremendo. Ajá. Le voy a preguntar a Roberto que tiene esa cara seria hoy. Parece que va a ganar. Ah, no, con Gloria razón. A Dios. Hermano Roberto, ¿cómo se siente el predicador cuando nadie dice amén, cuando nadie se alegra, cuando todo el mundo está ahí con una cara de policía? Bueno, hermano Puerta, se siente triste porque una de las cosas, verdad, que anima mucho al predicador, no solamente al predicador, sino a los cantantes, a cualquier persona que está dirigiendo, lo anima bastante, es el público, verdad, la gente que está viéndolo,
oyéndolo, esos saltan de alegría y de todo. Entonces el que está ahí cantando, está predicando, se siente más animado, ¿verdad? Para predicar, predica con más ahínco, con más entusiasmo, porque la gente está animada, ¿verdad? Es el pueblo, es el que anima al predicador o al cantante. Toda la gloria sea para el Señor. Hoy el Señor comienza hablando en un pedacito nada más, hace referencia acerca del siervo vigilante. Y después entonces, ahí sí pone en su lugar al siervo descuidado que no se preocupa de que su Señor va a venir y que tenemos que estar esperando al Señor. Porque no sabemos en qué momento va a venir nuestro Señor Jesucristo. Yo lo estaba esperando ayer y no me llegó. Puede ser que llegue hoy. Amén. Hoy sí, amén, lo estoy, amén, esperando. Amén. Gloria a Dios. Ay, si mi Señor viene hoy, dejamos estas cámaras y el cielito y el cielote. Nos vamos para arriba a la patria celestial. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está el pueblo animado, ahí está el pueblo animado. El pueblo está animado, Señor. El pueblo está animado, que la gloria sea para el Señor. Amén. Hermano, mira, en el versículo 43, es el primero que me corresponde explicarle. Aquí dice, mira, comienza Jesucristo animándonos a nosotros. Diga conmigo, bienaventurado aquel siervo. Bienaventurado aquel siervo. Al cual. Cuando su Señor venga. Le halle. Haciendo así como hacemos en el matutino. Amén. Que nosotros lo alabamos a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo alabamos a Él, mis amados hermanos. No escondemos la alegría, ¿no? ¿Cómo vamos a esconder la alegría? El Señor dice que somos bienaventurados si cuando Él regrese nos encuentra orando. Amén. Nos encuentra cantando. Amén. Nos encuentra leyendo la Biblia. Nos encuentra predicando. Amén. Nos encuentra enseñando. Nos encuentra haciendo el bien, dándole la mano al que está caído, dándole un bocado de pan al niño que está abandonado, a la pobre mujer que está por allá con un poco de muchachito, no tiene marido, no tiene de dónde sacar el pan. Qué bonito que el Señor cuando venga nos encuentre, amados hermanos, haciendo así. Amén. Haciendo el bien, sirviéndole al prójimo. Aquí dice que seremos bienaventurados. Aleluya. ¿Qué significa bienaventurado, mi Juan? Papá, ampliamente feliz, tres veces feliz, muy feliz es la palabra bienaventurado. Sí, Señor. Entonces, si el Señor viene y me encuentra orando, si el Señor viene y me encuentra ayudando al prójimo, haciendo el bien, animando a mi Henry, animando a mi Juan, animando a los hermanos que están aquí en el Santo Sanedrín. Si el Señor me encuentra bendiciendo, compartiendo, oiga, el Señor dice, no, el hermano Puerta va a ser muy feliz, muy feliz. Aleluya. El hermano Puerta, sí, cuando yo venga lo encuentro haciendo así. Haciendo cosas que a él le agradan. Oiga esto, diga conmigo, en verdad os digo. En verdad os digo. Ayúdame, Masi Rubí, ¿qué es lo que nos dice el Señor en el versículo 44, hermano Masi Rubí? En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué entiendes tú ahí, hermano Masi Rubí? Hermano, estas son las grandes promesas sobre todos los bienes. Imagínese usted los bienes del Señor. Uno de los principales bienes fue lo que explicamos ayer, la Santa Nueva Jerusalén. Amén. Ay, Dios mío. Eso es lo es el principal bien, pues. Amén. Estaremos allí por toda la eternidad, una ciudad tan grande. Ayer explicaba en la escuela dominical que esa ciudad tiene 12.000 estadios. Y según el sistema métrico, eso es una ciudad gigantesca. Según dicen, caben como 100 veces Venezuela dentro de la gran ciudad Jerusalén Nueva. Ese es uno de los principales bienes. Aleluya. Amén. Amén.
y no vamos a estar ahí, mis amados hermanos, de barredores. No, allí nosotros seremos reyes. ¡Aleluya! ¡Y sacerdotes! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dígalo conmigo, y reinaremos con él. Y reinaremos con él. No va a ser un mandato constitucional de esos que tenemos en los países. Un mandato constitucional de 4 años, de 5 años, de 10 años, no. ¿Cuánto? Voy a preguntarle al cielito para ver cómo están ustedes en los temas bíblicos. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo en la nueva Jerusalén? ¿Cuánto tiempo vamos a reinar? 1000 años. 1000 años vamos a reinar, oiga. Amén. Más años que los que tuvo Matusalén. Yo le estoy orando al Señor para pasarle por un lado al viejito Matusalén. Amén. Gloria a Dios, Matusalén vivió 969 años. Ay, si el Señor me permite pasarle en una motocicleta por el lado a Matusalén. Te quedaste en el camino, viejito. Aquí voy yo montado en el internet, en los satélites. ¡Gloria! ¡Sí! ¡Dios! ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Suéltalo, mi negro! Diga conmigo, en verdad os digo. En verdad, os digo. Que si cuando el Señor venga nos encuentra haciendo cosas buenas, en verdad os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Ay, ay, ay. Amén. La Biblia dice: mío es el oro y la plata. Amén. Pues nos pondrá sobre el oro y sobre la plata. ¡Aleluya! Y caminaremos en las calles de oro pisando el oro con los pies. ¡Gloria a Dios! ¡Yeah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Así es! ¡Gloria a Dios! Se mata por un pedacito de oro. Son capaces de cortarle el dedo a una mujer o a un hombre para sacarle el anillo de boda, para robarle el anillo, un pedacito de oro ahí. Pero nosotros, amados hermanos, no va a ser un pedacito de oro, sino calles de oro. ¡Aleluya! Caminando sobre las calles de oro. ¡Gloria eternamente a Dios! Y para siempre. Mire, yo creo esto. Yo también. Es que lo creo de todo corazón. Amén. Aquí está un hermano que a mí me gusta mucho hablar con el hermano Juan Saavedra, porque el hermano Juan Saavedra es avispado, ese es ferviente. Ese habla, no, hombre, botando las tripas por la boca. Ese no tiene miedo de hablar. Se pone coloradito cuando está hablando. Hermano Juan Saavedra, ¿usted cree que de verdad, nosotros vamos a caminar en las calles de oro con unas tremendas coronas en la cabeza, la corona de justicia más la corona de la vida eterna? Ah, no, nosotros vamos a tener un poco de corona sobre la cabeza. Me cambio la corona de oro, me pongo la de diamante, me quito la de diamante, me pongo la de... ¡Gloria a Dios! 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 Hermano Juan Saavedra, ¿usted cree que vamos a caminar en las calles de oro y que seremos reyes y sacerdotes y que reinaremos con Cristo aquí en la nueva Jerusalén 1000 años? ¿Usted lo cree, hermano? Amén, hermano Puerta, lo creo porque la palabra del Señor lo afirma. Y siempre cierro los ojos y le enseño a la iglesia que visualicemos, que dejemos aquí el carapacho y volemos allá a la Nueva Jerusalén, visualizando esa gran ciudad, calle de oro, mar de cristal. Hermanos, algo grande y poderoso, aleluya. Y esto hace sepiterno, qué lindo, hermano querido. Lo creo y lo afirmo, hermano Puerta. Yeah. ¡Gloria a Dios! 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 Último versículo, mis amados hermanos, no, el penúltimo, 44, diga conmigo,
al 45, el último. Mas si aquel siervo dijere en su corazón. Mas si aquel siervo dijere en su corazón. Ajá. Está hablando de un siervo malo. ¿Cómo? ¿Cómo dicen los siervos malos? Mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarme. Ay, Dios mío. Este es un siervo infiel. Si el siervo infiel dice, no, yo creo que el Señor no viene todavía. ¿Qué va a estar viniendo? Hace 2000 años que siempre dicen, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene pronto, pero todavía no llega. Yo creo que no va a llegar por ahora. Y comenzaré, mis amados hermanos, a comer, a beber, a embriagarse con los borrachos, a herir a sus hermanos con siervos. Ay, Dios mío, no, yo creo que el Señor no viene todavía. Yo voy a insultar a los pastores. Yo le voy a decir a los pastores 4 cosas les voy a decir. Como yo tengo la radio y me oyen en toda la tierra, le voy a decir, le voy a cantar. No, Señor, nosotros no podemos estar en ese tequimaneje. Nosotros tenemos que amarnos, que respetar. Amén. Y si algo tenemos que corregirle a un hermano, bueno, se lo vamos a corregir estando tú y él solo. ¿Para qué? Para que no se arme el bochinche y vengan los malos entendidos. Diga conmigo, mas si aquel siervo dijere en su corazón. Mas si aquel siervo dijere en su corazón. Mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. Y comenzare a golpear a los criadas. Y comenzare a golpear a las criadas. Y a comer y a beber y a embriagarse. Y a comer y a beber y a embriagarse. Se continúa, mi amigo. ¿Qué puede sucederle a esa persona? Claro. Vamos que a ver. Sí, Señor. Mi pastor y a todos los que nos están viendo en el cielote y en el cielito, aquí viene la respuesta y la continuación. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Una de las cosas que ya observamos aquí es que la respuesta nos dice que será colocado con los infieles. Claro, nosotros sabemos que hay el lugar de los fieles y el lugar de los infieles. Donde está el lugar de los fieles se goza, hay alegría, hay prosperidad, pero donde está el lugar de los infieles, tarde o temprano el malo será castigado y será desgracia, será un caos para él y su vida será totalmente destruida. Ahora, fíjese cómo comienza diciendo, que es lo que nos llama la atención, porque estamos hablando de un servidor y yo sé que lo que estamos en el cielote que nos hemos convertido, lo que estamos aquí en el cielito que nos hemos convertido, somos servidores. La palabra servidora, ¿quién tiene que servimos? ¿A quién? A Dios, no a los hombres. Y una de las cosas que nosotros podemos observar acá es que dice que vendrá el Señor aquel siervo, fíjese, para que tengamos una idea, en el día que no lo espera. Una de las cosas que yo veo acá, Pastor Puerta, y los que nos están oyendo y los que nos están viendo, es que esta persona fue causante de cualquier castigo que le pueda venir. ¿A quién? Al infiel. Una de las cosas que observo es que aquí hay sorpresa. ¿Lo va a tomar por qué? Lo va a tomar por sorpresa. Ahora, ¿por qué lo va a tomar por sorpresa? Porque él no es un siervo fiel, él es un siervo infiel. Y hay sorpresas agradables y sorpresas desagradables. Quiere decir que si la persona es un siervo fiel de verdad, van a venir entonces sorpresas agradables, como aquel que pudiese estar cumpliendo años, como aquel que de pronto por estarse comportando bien lo van a ascender a un puesto mejor, lo van a llevar a una mejor posición o le tienen un regalo. Pero hay personas que cuando son infieles, entonces la sorpresa es desagradable. Y la sorpresa para este siervo infiel que hace globalización con todos los siervos que está representando esta palabra sería el castigo, y el castigo es en el infierno. Es una palabra dura, mi amigo que me está escuchando, pero es para que concienticemos
hoy en esta mañana o en la tarde o en la noche, donde usted se encuentre, Dios le está diciendo que usted despierte, que usted se ponga a cuenta, porque Dios quiere bendecirle. Dios entregó a su único hijo en la cruz del Calvario para que usted no se perdiera. Es el segundo Adán que viene a rescatarlo para que usted no vaya al infierno, sino vaya al cielo. Y aquí nosotros lo estamos viendo bien claro, lo está diciendo las Escrituras. Y hoy está saliendo por estos matutinos a los 5 continentes, nos están escuchando en la China. Si hoy hay un infiel en la China, sepa, y un fiel, porque voy a hablar de los dos. Si hay un infiel, sepa que Dios le está hablando para que se pase a los de los fieles. Y si hay un infiel, oiga bien, y si hay un fiel, sepa que Dios estará recompensando a quién. Estará recompensando a los fieles. Al infiel le viene el infierno, pero a los fieles le viene el reino de los cielos. ¡Aleluya! Para que sepamos lo que se predicó ayer. Bendita sea la gloria de Dios. Que hemos sido fiel, que sabemos, que escuchamos ayer esa clase, esa escuela dominical, que estamos en esa gran ciudad a lo ancho y a lo alto, que ahí es una inmensidad, ahí no va a haber templo, porque el templo será nuestro Señor, y todo lo que nosotros tendríamos que hacer es alabarle y glorificarle como estamos haciendo en este momento y en esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí lo tenemos. Fíjese, ¿a quién pudiésemos mencionar? A las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Una fueron fieles y otras fueron infieles. Las fieles se fueron con el Señor, pero las infieles se quedaron. Yo no quiero estar entre las infieles, yo quiero estar entre los fieles, porque los fieles queremos alabar y glorificar a Dios. Versículo que continúa dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Una de las cosas que podemos observar en este versículo es que si nosotros conocemos, tenemos que prepararnos. A mí me llama mucho la atención porque ayer cuando di la clase, uno de los textos que puse enfrente fue 2 Timoteo 2:13, que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Hoy a través de estas cámaras, hoy a través de esta señal de radio, estamos llegando a diferentes países, a diferentes naciones y aquí en Venezuela, a diferentes ciudades. ¿Pero para qué? Para que nosotros tomemos en cuenta que tenemos que estar preparados. Nosotros no tenemos por qué ser tomados por sorpresa. Nosotros tenemos que estar esperando al Señor en todo tiempo, como dijo el doctor Puerta. Si viene hoy, aquí está, nos vamos con Él. Somos los siervos infieles que nos van a poner con su Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice aquí? Que este, conociendo la voluntad, no se preparó. Yo sé que aquí conocemos la voluntad de Dios. Yo sé que donde me están oyendo y donde me están viendo, conocemos la voluntad de Dios. Pero también sabemos que hay unos que están preparados, pero otros no están preparados. Pero ¿para qué esta palabra? Para que se prepare. Levántate, sal de la droga. Prepárate en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Levántate, sal del alcoholismo. Levántate. Lo que te digan tus amigos, te llamen tonto, te llamen loco. Cuando el doctor Puerta cantaba la canción, porque cuando él hablaba de la locura, que algunos dirán que estamos locos. Sí, es verdad, estamos locos para el mundo, pero para Dios somos cuerdos. La Escritura dice: locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos poder para glorificarle. Amén. Y sigue diciendo la Escritura: ni hizo conforme a su voluntad.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Que prediquemos su palabra, que demos testimonio, que ayudemos al necesitado, que no murmuremos, que no andamos haciendo lo malo. Es verdad, venimos de esa naturaleza caída, pero nosotros también sabemos que tenemos un Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha prometido estar con nosotros para ayudarnos. Vamos a echar adelante, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Pero tampoco difícil, porque en Cristo todo lo puedo. Bendito sea su nombre. Y dice la escritura, porque aquí está en la palabra del Señor: recibirá muchos azotes. ¿Qué es lo que va a recibir? Muchos azotes. Ya usted está recibiendo azote, infiel. Ya usted está en la cárcel. Ya usted perdió a su familia. Ya usted está tembloroso, quizás por el alcohol. Ya usted está disvariando. Ya usted se está quedando en las aceras. Ya usted está mal. Ya tiene deseo de quitarse la vida. Hoy es el día que usted pasa de los infieles a los fieles. No importa si hay una voz que te dice que no, que Dios no te ama. Dios sí te ama. Dios sí te ama. Dios te ama y te está hablando en esta mañana. Hoy es el día que se rompen las cadenas. Más el que sin, fíjese lo que dice el 48. Más el que sin conocerla hizo cosas que dignas. Fíjense, aquí está, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote. Yo voy a detenerme un momentico. Aquí hay personas que a lo mejor no conocían, pero ya lo están conociendo. Ya usted sabe que usted es un infiel. Y si usted, siendo un infiel, oiga, que ya lo está conociendo, va a llevar azote. Pero si alguno no lo conoce, que lo dudo, porque ya a través de la internet, a través del canal TV, a través de la radio, esa palabra está llegando. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa palabra en el nombre del Señor? Que nosotros tenemos que tomarnos en cuenta. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Yeah. La gloria es de Dios. Bien, tremenda lección. Venimos estudiando acá con estos siervos, tanto el siervo prudente, el siervo vigilante, el siervo que conociendo la voluntad no se percibe y el que no conoce la voluntad pero se porta mal. Mire, aquí no es que yo no conocía esto, pero bueno, igualito, si usted hizo cosas dignas de azote, será azotado, no como el que conociendo la voluntad, ¿verdad?, que hizo lo que quiso, pues será más azotado, mientras que el que no conociendo la voluntad, como lo dice el 48, más el que sin conocer hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este versículo es tremendo, este versículo siempre nos pone a meditar. Porque hoy cuando Dios nos ha bendecido, nos ha dado ministerio, hoy cuando conocemos lo que es bueno, lo que es malo, hoy cuando conocemos la voluntad del Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que vamos a predicar el Evangelio. Amén, amén. Si estamos encerrados, si no lo estamos haciendo, si usted tiene la oportunidad de predicar y no lo hace, mire, lo más probable es que usted reciba azote. Pero si usted, que se le ha dado mucho, usted está cumpliendo con la voluntad del Señor, usted está haciendo el trabajo en la viña de Dios, usted está trabajando como el Señor quiere que lo haga, pues usted no va a recibir azote, usted va a recibir recompensa por su trabajo. Es como el que trabaja durante 15 días y llegó el 15 o el último, bueno, vaya, acérquese a la casilla, acérquese al jefe, porque usted está listo para recibir el cheque de la paga de su trabajo. Pero si usted se descuidó, no fue durante esos 15 días a trabajar, usted lo más probable es que no reciba paga. Usted lo que va a recibir es, bueno, usted ya no está más aquí en la empresa. Carta usted está botado. ¿Ah? Carta de retiro. Está despedido. Usted no puede estar aquí entre nosotros. Pero el que trabaja, el que se esfuerza. Por eso el versículo es claro cuando dice, al que tiene se le dará para que tenga más. Pero el que no tiene, aún lo que está pensando tener, bueno, se le va a quitar y se le va a dar a aquel que está trabajando, aquel que se esfuerza, aquel que está pagando el precio. Dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado
poco. ¿Cómo es esto? Bueno, personas que a lo mejor nunca habían ido a una iglesia, personas que quizás nunca habían leído la Biblia, personas que quizás no se apercibieron de estas cosas que estaban escritas, de las que dijo Jesucristo. Bueno, eso no quiere decir que usted tiene el cielo ganado porque usted no sabía, no. El cielo ganado lo tiene todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, que se aparta del mal, que se enfila en las cosas de Dios, que abre su corazón a Cristo Jesús, que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Quizás el castigo para esta persona no va a ser como el del borracho, el del drogadicto, el que no le prestó atención a las cosas de Dios. Bueno, el castigo va a ser severo, va a ser fuerte, no solamente aquí en la tierra, sino en la condenación eterna, en el infierno, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Es por eso nuestra insistencia cada día en estos matutinos, que usted abra su corazón a Cristo Jesús, para que nunca usted reciba azote, sino que usted reciba más bien recompensa, que usted se le diga: ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Ahora, la otra parte del versículo es muy importante. Dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, atención luz del mundo, atención luz del mundo, hemos recibido mucho de Dios, atención siervos del Señor, ministros de Dios, pastores, evangelistas, obreros, iglesia en general, hemos recibido mucho de Dios hoy cuando contamos con estas cámaras, hoy cuando el Señor nos ha abierto puertas, nos ha dado radio, nos ha dado templos, casas pastorales, hoy cuando se nos ha dado mucho, y al decir mucho, no quiero que entremos en conformismo, bueno, ya tenemos bastante, no, Dios quiere seguirnos dando más, y nos va a dar más. Lo que quiero es llamar tu atención, que se nos ha dado mucho, pues aquí dice que a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. O sea, tenemos que entregar cuenta de lo mucho que nos ha dado el Señor. Si usted ha recibido ministerio y lo tiene oculto, usted ha dejado de hacer lo que el Señor quiere que usted haga, usted ha dejado de predicar, usted ha dejado de hacer la voluntad de Dios, mire, se le va a demandar un día. Hay que entregar cuenta de la mayordomía. Si usted es pastor y ha dejado de hacer el trabajo pastoral, si usted es evangelista y ha dejado de cumplir con su ministerio, es por eso que el apóstol Pablo le decía cuando escribió aquella carta: mira, cumple tu ministerio, Timoteo, cumple tu ministerio, fulano de tal, no te estanques, no te frenes, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque un día vamos a entregarle cuenta a Dios de nuestra obra, de nuestros actos. En la Biblia aparece la historia de aquellos hombres que se le entregaron talentos. A uno se le dio 5 talentos y cuenta la historia que salió corriendo, lo trabajó, produjo 5 talentos más. A otro se le entregó 2 talentos, a cada uno conforme a su capacidad. No a todos le dieron 5, pero tampoco a todos le dieron 2, ni a todos le dieron 1. A cada uno Dios le da conforme a su capacidad. Lo que sí nos damos cuenta es que a uno les da más, como nos ha dado a nosotros la luz del mundo por la gracia de Dios. Hoy, cuando contamos con estos medios de comunicaciones, pues Dios nos va a demandar bastante. Es por eso nuestra insistencia a todo el gremio pastoral de Guanare, de Venezuela y del mundo, de esta organización, que sigamos trabajando porque hay más para nosotros. Sigamos haciendo la obra del Señor. Ojo con esto, se nos va a demandar. Dice: y al que mucho se le haya confiado. Estoy contento de ver cómo Dios nos ha confiado todas estas cosas, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran aquellos de ayer perfeccionados aparte de nosotros. Hoy Dios nos ha provisto de todos estos medios, de todas estas cosas tan lindas, pues así como nos ha confiado todo esto, un día nos va a pedir cuenta. Dice: y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Atención a esto es serio. A veces decimos: Señor, dame más y dame más. Bueno,
deme más, pero tenga cuidado de ir cuadrando bien sus cuentas. Tenga cuidado de ir llevando su control bien exacto, como los administradores. La Biblia dice que el administrador tiene que ser hallado fiel. Fiel, fiel, fiel. Pídale a Dios, pero pida con sabiduría, entendiendo que un día usted le va a dar cuenta a Dios de todo lo que Él le haya dado. Que Dios me le bendiga. Versículo. Gloria a Dios. Versículo 49. Entramos en otro tema que es muy lindo. Atención a esto, por favor, y quiero tu atención, porque aquí hay cosas que hay que entender bien. Fíjate lo que dice el versículo 49, hablando sobre Jesús, causa de división. Fuego vine a echar en la tierra, dice Jesucristo. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Hace una pregunta. Ay, ay, ay. Acuérdense ustedes que era el tiempo donde la religión popular en aquel entonces era el judaísmo. La gente vivía bajo la ley y estaban en un conformismo total. Allí no había nuevas revelaciones, allí no. Al contrario, los sacerdotes de aquel entonces, los fariseos, los escribas, los herodianos, toda esta gente estaba allí, hermano, en un conformismo, vivían tranquilos, habían tomado eso como un modo vivendi, una forma de sacar provecho, una forma de vivir sacándole el dinero a la gente. Cuando aparece Jesucristo y viene ungido en el fuego del Espíritu, en el fuego de Dios, entonces eso trajo que toda esta gente, los sacerdotes, los fariseos, hermanos, se encendieran en ira y empezaron a hacerle la contra a Jesús de Nazaret. Pero Jesucristo, hermano, vino a este mundo con el fuego divino, el fuego del Espíritu Santo, como cuando Sansón le encendió la cola a aquellas zorras. Y aquellas zorras salieron, hermano, por ese territorio de los filisteos, quemando todo lo que encontraban en el camino. Los conucos y todo eso se encendió. Bueno, Jesucristo vino a este mundo para transformar al ser humano, al cautivo darle libertad, al oprimido, al angustiado darle, hermano, que se sintiera libre, a dar apertura a las cárceles. Jesucristo vino a transformar y a poner bien claro que su reinado no era de este mundo como lo tenían estos sacerdotes y estos fariseos. Su reinado era de arriba del cielo, y eso fue lo que Él vino a traer a esta tierra. Que Dios nos ayude. Aquí Él hace una pregunta, dice: ¿y qué quiero si ya ese fuego se ha encendido? Quiero decirle que el fuego de Cristo no lo para nadie. El fuego de Cristo está aquí en estos matutinos. El fuego de Cristo. Gloria a Dios. El fuego de Cristo está encendido y esto no lo para ni el diablo, ni sus demonios, ni cualquiera. Mire, llámese como se llame. Sea rey, sea sacerdote, sea gobernador, sea presidente, nadie para el fuego que se ha encendido en nosotros. Esa llama, esa pasión que encendió Jesucristo, no lo para nadie. Aunque los fariseos querían pararlo, aunque el sufrimiento ya venía, porque en el versículo 50, fíjate lo que dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. No está hablando allí del bautismo en agua. Bautismo es sumersión, sumergir es bautismo. Pues Él iba a ser sumergido en angustia, en azotes, lo iban a despreciar, en humillación. Iba a ser sumergido en el dolor. Acuérdense ustedes que Él vino para entregar su vida en rescate por la humanidad. Y es por eso que dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo mi angustio hasta que se cumpla. Que Dios nos ayude, mi hermanito, para que aunque venga el sufrimiento, venga lo que venga, venga el dolor. Acuérdense ustedes cuando Él estaba orando allá en Getsemaní,
Dice la Biblia que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Él vino para poner su vida en rescate de todos los seres humanos. Gracias al Señor cumplió con su legado, cumplió aunque sufrió, aunque pasó lo que pasó. Sin embargo, dice la Biblia que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hoy, cuando esta iglesia alaba al Señor, cuando esta iglesia levanta sus manos diciendo gloria a Dios y aleluya, Jesucristo no solamente nos ve desde el cielo, sino que está aquí entre nosotros viendo. Aleluya. Viendo el fruto de la aflicción de su alma, en ese bautismo de sufrimiento fue bautizado el Señor cuando sufrió, cuando pasó lo que pasó, pero hoy está feliz que ese sufrimiento no quedó en vano. No dijo como Simón Bolívar, bueno, he arado en el mar. No, ese sufrimiento ha traído frutos y frutos abundantes. Amén. Versículo 51 dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensiones. ¿Cómo es esto? Si el Señor es el príncipe de paz, ¿cómo es esto que no vino a dar la paz sino el sufrimiento? Bueno, a los que le amamos nos ha dado paz y vida eterna, pero también vienen sufrimientos y disensiones. Es allí cuando un creyente dentro de la familia se levanta y confiesa a Jesucristo. No falta quien se le levante dentro de la misma familia, y es allí donde vienen las disensiones. Aquel dice que no, este dice que sí. Y si tú te paras en las esquinas, en las plazas a hablar de Cristo, no falta quien venga para traer disensión en lo que estás haciendo. O sea que Jesucristo no vino solamente a traer paz, sino también, lamentablemente, en mucha gente disensión. Cuando tú recibes a Jesucristo, unos se alegran, nos alegramos, la iglesia te abre las puertas y te decimos bienvenido, pero el mundo empieza a traer, en el mundo empiezan a venirte sufrimientos y disensiones. No importa que vengan disensiones, usted siga aferrado a Cristo, que hay recompensa para usted. Que Dios le bendiga. Aleluya. Bien, amados hermanos y amigos, estamos estudiando el tema titulado Jesús, causa de división. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Lo que estamos estudiando en esta mañana. Seguramente en esta mañana, pues hay muchas personas que les ha pasado, ¿verdad? Casos así como esto, ¿verdad? Como lo que estamos hablando. Y que este no es un tema, ¿verdad? Que lo estamos hablando por hablarlo, sino que esto, amados hermanos, es una enseñanza vigente para nosotros. Así que los versículos que me corresponden son los siguientes, el verso 52 y el verso 53. Dice, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Ya hemos dicho, ya se ha dicho, que el Evangelio no es solamente paz, ¿verdad? También hay sufrimiento. Por eso nosotros, ¿verdad? Entendemos esto muy claramente cuando ya estamos en el Evangelio, ¿verdad? Porque han habido muchas personas, han sucedido casos de familia, ¿verdad? Cuando alguien se entrega y empieza la gente a hacerle la guerra, a hacerle, bueno, tantos problemas allí porque quizás la esposa se entregó y el esposo no, y los hijos empiezan a hacer la guerra y el esposo también a la esposa, o sucede todo lo contrario, ¿verdad? De repente es el esposo que se entregó y la esposa no se entregó y empieza ese problema allí, y llega tal momento, ¿verdad? También cuando
el hijo, ¿verdad? O la hija se entregó y también los padres empiezan a hacer la guerra, aquellos muchachos, porque se entregaron a Jesucristo. La Biblia dice, si mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo nos recogerá. Amén. Bendito sea el Señor. De manera, amados hermanos y amigos, que esta palabra se puede estar cumpliendo hoy. Esto no fue que sucedió cuando Jesucristo dijo esto, ni tampoco que va a pasar, sino que ahora mismo está pasando esto seguramente en muchísimas personas que han recibido a Cristo y que su familia le están haciendo la guerra para que no siga el Evangelio. Pero padres que se han atrevido a decirle a sus hijos, bueno, usted decide entre nosotros o su Evangelio. O usted no sigue más aquí con nosotros, o ve a ver para dónde usted agarra, porque no lo queremos más, no queremos que usted siga con ese evangelio. Entonces ahí es donde la persona tiene que entonces decidir, ¿verdad? Y decir, yo decido por Jesucristo, porque Jesucristo paga bien. Yeah. Jesucristo, bendito sea el Señor, nos... ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! De manera, mis amados hermanos, que sigue diciendo la palabra de Dios, que estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Una división tremenda, bendito sea el Señor. Esto es algo tremendo. Ya lo he dicho, que esto no fue que aconteció, ni tampoco es que va a acontecer, sino que esto está sucediendo ahora mismo. O en estos tiempos en que estamos, está sucediendo esto. De manera que esto es una alerta para aquellas personas que están comenzando en el Evangelio. Si usted está pasando por alguna situación difícil de que su familia no quiere que usted siga el Evangelio, recuerde que el Evangelio es lo mejor y que Cristo paga bien y que la Nueva Jerusalén nos espera a cada uno de nosotros. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Después de esta exhortación poderosa que dio el pastor Beto, es verdad, se le aconseja a aquellos que han recibido a Jesucristo que les quede claro que van a encontrar confrontaciones desde el propio seno familiar. Pero siga Jesucristo, que su papá o su mamá que está en contra ahorita, por sus oraciones vendrán también a Jesucristo. Dice Lucas 12:54 y 55. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Alabado sea Cristo. Bueno, el Señor le está diciendo a la multitud: ustedes conocen el tiempo, saben cuando va a llover, saben cuando no va a llover, saben cuando va a hacer calor, ustedes saben cuando viene un invierno, saben cuando viene el verano. Y el Señor lo que le da a entender es, si ustedes conocen el tiempo atmosférico, el tiempo físico, ¿por qué se les hace difícil conocer el tiempo espiritual? ¿Por qué se les hace difícil conocer este tiempo? ¿Por qué se les hace difícil conocer la verdad que hace libre? Le voy a decir una cosa al mundo entero. Mire, usted puede conocer muchas cosas. Usted puede llenarse de bastante conocimiento. Pero el conocimiento que usted puede acumular de la atmósfera o de la tierra o de cualquier profesión que usted pueda estudiar no le va a traer salvación ni tampoco le va a traer paz. Inclusive los científicos que están en la NASA, que se presupone que son los más inteligentes del mundo entero, ellos, por el conocimiento que tienen, tampoco son salvos. Deben aceptar al Señor Jesucristo. También te voy a decir otra cosa, amigo y amiga. Dice 1 Corintios 13:2: si yo entendiera todos los misterios del mundo y toda la ciencia del mundo, de nada me sirve si no tengo al Señor Jesucristo. Cristo le decía a la multitud: ustedes conocen cuando va a llover, ustedes conocen cuando hay calor, pero ¿por qué se les hace difícil
conocer el tiempo espiritual? ¿Por qué se les hace difícil conocer la atmósfera espiritual, la esfera espiritual? También te voy a decir otra cosa, amigo y amiga. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es tremendo, es poderoso ese versículo. ¿Por qué? Porque una persona, repito, que tiene todo el conocimiento del mundo, con todo y eso no tiene paz, mientras que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Una persona quizás que no sepa ni la O por lo redondo, acepta a Jesucristo, aunque no conozca mucho, tiene paz, tiene vida, tiene amor, porque aceptó al Rey de la Gloria, porque aceptó a Jesucristo. Alabado sea el Señor.